Hola, ¿qué tal amigos invisibles y bienvenidos a mi canal? Primero que nada, muchísimas gracias por haberle dado clic a este video. Y si son nuevos por acá, por favor, pasen, pónganse cómodos y prepárense a recibir una explosión de cultura y entretenimiento. El día de hoy vamos a hablar del cine nacional, del cine venezolano. Pero vamos a hablar específicamente de una figura representativa del cine venezolano, se podría decir. Una persona que ha sido odiada por muchos, ignorada por otros tantos y querida por muchos más. Yo decidí específicamente hacer este video sobre esta persona porque me llama mucho la perseverancia con la que este señor ha construido su carrera cinematográfica. Estoy hablando nada más y nada menos que del cineasta caraqueño Jackson Gutiérrez. Póngase cómodo y espero le guste. Jackson Gutiérrez, proveniente de Ocumare del Tuy, a las afueras de Caracas, en Venezuela. Ahí aprendió a ser barbero a los 15 años y a los 18 decidió mudarse para la capital, donde abrió su primera peluquería en uno de los barrios más peligrosos de Latinoamérica. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Petare. Yo soy de Petare, barrio de Pakistán. Aquí no se vive, aquí se sobrevive. Cuando tenía 30 y tantos años, Mr. Jackson vio la oportunidad de usar esa violencia que lo rodeaba y transformarla en ficción. Le compró una cámara V8 a uno de sus clientes y dirigió su primer film, Azotes de Barrio en Petare, y es una película que está filmada bajo la modalidad de cine guerrilla. Y cuando digo cine guerrilla, no me refiero precisamente a esto. El cine guerrilla es aquel tipo de cine que se realiza con bajo presupuesto, un reducido equipo técnico, sin permisologías y sustituyendo elementos y equipos profesionales por los que se tengan a mano. Pero una letra chiquita de la elaboración del cine guerrilla dicta que entre más barato sea, más detallista se debe ser. Y esto se va a controlar. Para estrenar su película no contaba con el apoyo de ninguna distribuidora, así que Gutiérrez decidió hacer copias de su película y distribuirlas entre los vendedores informales de la ciudad, comúnmente llamados buhoneros. Pues me saqué un 10, pirata, como tu película. Su estrategia fue un palo, la película se hizo viral y en poco tiempo todo el mundo estaba hablando de ella. El caso es que esta iniciativa de producir su propia película cambiaría la vida de Gutiérrez para siempre, quien pasaría de ser un barbero a un director de cine, productor, escritor y actor de sus propias películas, e incluso también lo han llamado para actuar en películas de otros directores. La más popular en la que ha participado fue Hermano del 2010 de Marcel Raskin. Después de Azote de Barrio, dirige y produce un corto llamado Masacre en Buena Vista, donde Gutiérrez experimenta con el género terror, jugando con planos sugerentes como estas botas llenas de sangre, gente misteriosamente asesinada y mucho, mucho snu-nu. ¡Oh! ¡Ella habla de snu-nu! ¡Snu-nu! En esta historia tenemos a un grupo de adultos contemporáneos que son invitados a pasar un fin de semana en la finca de este señor, quien pues es el novio de esta muchacha que está acá. El caso es que el novio millonario los llevó para... con su novia y después masacrarlos a todos vengándose de algo que le hicieron que no les voy a contar para no darle el spoiler, pero el cortometraje está en YouTube por si lo quieren ir a ver. Ese mismo año Gutiérrez también produce con Los Santos No Se Juega. Claro, el 16 del Changó y el 30 del otro mes puede ser Olo Batalá. Puede ser. Con Los Santos No Se Juega es una historia que nos narra desde la perspectiva del director cómo la religión santera puede ayudar a personas que están en una búsqueda espiritual. O sea, es una película religiosa, básicamente, pero con toques contemporáneos y un poco de acción. Mira, ¿sabes qué? Todos tus problemas se van a solucionar. Porque no hay problema en la vida que no tenga solución. Este es un film casero en el que podemos ver esas ganas que tiene Jackson Gutiérrez de hacer cine, pero donde también podemos aprender eso que dicen por ahí de calidad es mejor que cantidad. Pero bueno, cada loco con su tema, ¿no? Parece que lo siguiente en producir, dirigir y actuar sería en el 2012. Un film llamado Caracas, las dos caras de la vida. Un film donde repite el concepto de Azotes de Barrio, pero asciende, ya que podemos ver algunos personajes más definidos, una cámara un poco más coherente y una historia mucho más clara. También en esta producción estaría consiguiendo apoyo por parte de la Vía del Cine, la Warner Brothers Comunista de Venezuela, y estaría dejando un poco claro sus gustos. Me gustaría hacer un paréntesis porque en esta película queda marcado el gusto de Gutiérrez por la cultura del malandreo y por subrayar al pandillaje. Y la verdad, no me parece algo del todo negativo. A fin de cuentas, la gente que produce y dirige las películas de Rápidos y Furiosos
saben muy bien que no están tratando de vender un mensaje de que conducir a altas velocidades está mal. Es solo pop para divertirse, nada más. Yo solamente hago pop, pop para divertirme. En el 2013 reestrena Azotes de Barrio. Esta vez bajo la codirección de Carlos Daniel Malavet, mejor conocido por sus películas Las Caras del Diablo y Por un Polvo. ¿Son buenas sus películas? ¡No! ¡God, please, no! ¡No! Pero si quieren que haga un video hablando sobre la pésima filmografía de este señor, ya saben qué hacer. Déjenme un comentario. Pero en la segunda versión de Azote de Barrio, Jackson Gutiérrez se deja llevar por la experiencia de Malavet para terminar de aprender esos aspectos que él todavía necesitaba entender sobre el cine. Ese mismo 2013, según la información que conseguí en IMDb, también dirige otra película llamada Yawó, La Justicia de Luffy. Esta película nos cuenta la historia de una muchacha que se quiere volver Yawó, porque cree que esto le va a ayudar a entrar a la escuela de policías. Yawó es la persona que inicia la santería, o sea, como cuando los católicos hacen la primera comunión. Algo así. Olofin, en cambio, es una deidad que sirve de guía espiritual para que los sacerdotes santeros sean buenos padrinos y orienten a sus discípulos. Esta será la excusa del director para regalarnos diferentes referencias sobre el mundo de la santería. Siento que en esta película Jackson Gutiérrez intenta limpiar un poco la imagen que la gente pueda tener sobre esta religión, vendiéndonos aspectos tanto positivos como negativos, según su criterio. Como diciéndonos, epa, eso que dicen feo de mi religión es verdad, pero mira, aquí tengo otros aspectos positivos que no quieres ver. Que me guste la película o no es otra cosa, pero cada quien tiene derecho de hablar viendo lo que le gusta. La familia de Steven Spielberg es judía y él hizo una película sobre el holocausto, es normal. Y pendiente menores que no estoy comparando películas en cuanto a su calidad, sino en cuanto a su enfoque. Cada artista es libre de expresar su arte como le dé la gana. Según entrevistas, Jackson Gutiérrez es un seguidor de las reglas de Ocha, un culto religioso de origen africano traído por la población de esclavos que fue llegando durante la colonización de nuestro continente. Para el siguiente film, dejemos que sea su propio protagonista quien lo presente. Estoy haciendo una película mala, Complot. ¿Cómo se llama? Échale Complot. Para. Complot se llama, ¿qué? Es Champetal. Una mierda, pero bueno. Que había que hacerlo porque no había un coño que hacer. La película se llama Complot y obvio que no trata de otra cosa sino sobre un complot. Cabeza de Mango, alias Hice Esto Porque No Había Nada Más Que Hacer, es un delincuente y junto a sus secuaces están planeando un secuestro. El problema es que uno de ellos es un traidor quien está saboteando los planes de Cabeza de Mango. Y bueno, ya saben el resto, malandreo, que si esto, que si lo otro, más de lo mismo. En el año 2016 se estrena Cara o Sello. Un film donde vemos a un Gutiérrez mucho más maduro, no solo como director, sino también a nivel de actuación. Obvio que no estamos hablando de ningún Edgar Ramírez, pero yo valoro mucho al artista pragmático. Y aunque no es que me declare fan de este señor, repito, la perseverancia puede ser tomada como ejemplo. En el 2018 estrena El Hijo del Presidente. En esta película nuevamente Jackson es un azote de barrio y junto a sus colegas secuestran al hijo de una persona muy importante. Según Jackson, en esta película quiso explorar la historia desde la perspectiva de una familia presidencial, no inspirada en la realidad de nuestro país, sino más bien de toda Latinoamérica. Ahora finalizamos con La Corte Malandra del 2020. Acá tenemos nuevamente una propuesta que mezcla el mundo delincuencial con el religioso. Primero les explico que La Corte Malandra es una adoración santérica originada en Caracas, donde a través de mitos urbanos se les rinde devoción a un grupo de delincuentes que vivieron durante la época de los 60 y 70 en la ciudad capital y que por diferentes hazañas fueron elevados al nivel de santos dentro de la religión. O sea, delincuentes santos. Incluso el mismísimo Jackson Gutiérrez aseguró en una entrevista que el mismo santo delincuente se le presentó ante él y le ayudó a escribir el guión. Tuvo una comunicación, paranormal con mi pareja, que es Lilo, que la tenemos por aquí cerca. Ella yo creo que es la creadora fundamental de esta película. A mí me gustó mucho lo que fue la historia de esta entidad espiritual. Yo la plasmé. La Corte Malandra narra la historia de José Tomás y Peter, dos amigos y hermanos del alma que crecieron juntos en un barrio de Caracas. Desde pequeños fueron educados bajo los valores de la mamá de José Tomás, quien les enseñó que los hermanos no se pelean. Una vez ya de grandes y convertidos en azotes de barrio,
se pelean gracias a un triángulo amoroso formado por la concubina de Peter, quien hará lo imposible por cegarlo y llenarlo de odio contra su hermano del alma, llevando esto a un trágico desenlace. Todo un culebrón. Va a perder la mitad de año con esta mujer. Vamos, pero deja el acoso, ¿vale? ¿Tú no entiendes que yo amo a Peter? ¿El acoso de qué? Yo no me voy de aquí hasta que arreglamos este peo, man. La finalidad de este video no es criticar o idolatrar la carrera de Jackson Gutiérrez, sino de resaltar las cosas positivas de su trabajo. Un hombre que un día se paró con el sueño de ser cineasta y trabajó hasta lograrlo. Un hombre que no estudió cine en Los Ángeles, pero que viene de la Universidad de la Vida. Pura poesía, papá. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y compartirlo en tus redes sociales. Así más y más personas lo pueden ver y más personas se pueden enterar de quién es Jackson Gutiérrez y así darle un poco más de representación a nuestro cine nacional. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches y si no nos vemos, buena suerte.